está en su programa 1026. Bueno, no sé cómo empezamos esto. 4 semanas sin marcar un gol. Preocupante, ¿eh? Que haya quien diga que no, es preocupante. El Castellón nos dio un bailecito en condiciones. Se puede perder, pero no de la forma que perdimos. Y la verdad es que quedan 3 o 4 partidos ahora, todavía, que hay que puntuar, y hay que puntuar sí o sí, porque meternos abajo es complicado por el estado anímico que pueden coger los jugadores y porque no queremos pensar en que vamos a estar un año sufriendo. Si se sufre, pero se empata o se gana, bendito sea. El problema es que no se saquen puntos y nos veamos abocados a estar metidos ahí. Y la dinámica, cuando empiezas perdiendo o cuando sigues perdiendo, la dinámica es perdedora. En cambio, cuando sigues ganando, es ganadora, que es a donde hay que volver, a una tendencia ganadora. Posiblemente el partido contra el Intercity fue un espejismo y ahora estamos viendo la auténtica realidad del Recreativo. Yo no quiero pensar que sea así, porque hay jugadores ahí que tienen que dar todo lo mejor de sí. Decía Lucas Alcaraz que él quería en sus equipos jugadores que quieran ser, no jugadores que hayan sido. Y el Recreativo tiene muchos jugadores que han sido. Pero con todo y con ello, yo creo que esos jugadores que han sido y que ahora han vuelto tienen que darla y tienen que dar un buen rendimiento. Y eso es lo que esperamos. Hoy tenemos con nosotros a David del Pozo, que posiblemente, o sin posiblemente, sea el mejor jugador del Recreativo en estas 5 jornadas que llevamos hasta ahora, ¿no? David, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Bien? Todo bien. ¿No? Muy bien. ¿Qué sofocones nos estáis dando entre uno y otro? Bueno, la verdad es que el otro día fue una pena, la derrota y dolorosa, pero bueno, ya estamos pensando en Madrid y en volver a la senda de la victoria. Eso es lo que esperamos todos. Yo si te hago alguna pregunta que te incomoda, tú no me las contestes y ya está. Tú no te preocupes por eso, que nosotros lo que menos queremos es que no estés a gusto aquí. Queremos que estés a gusto porque a los invitados siempre hay que ofrecerles lo mejor de cada casa. Pero debes de entender que tenemos que preguntarte por la situación, porque 4 partidos sin marcar un gol son muchos partidos sin marcar un gol. Bueno, yo me preocuparía más si no se crearan las ocasiones, pero bueno, estoy tranquilo, veo al equipo entrenar bien, veo al equipo marcar goles en los entrenamientos y bueno, otra cosa es si no se hicieran ocasiones, pero bueno, creo que con trabajo todo va a llegar y bueno, por ese aspecto estoy tranquilo porque sé que vamos a meter muchos goles. Eso se lo dices a todas. Eso se dice a todas, porque es que no se ve saliendo, según mi corto entender de esto. Yo soy muy torpe, yo entiendo más bien poco. Lo que pasa es que llevo mucho tiempo aquí, ya digo, pues algo habré aprendido, poquito, pero algo he aprendido. Que cuando se sale a empatar, dices tú, no se sale a empatar. Si se sale a empatar, se sale con 5 defensas, así, venga, paloncito, para acá, para atrás, para adelante, para izquierda, derecha, bailando la yenca, y cuando llega el momento, se da un patadón para adelante. La parte de medio campo donde tú juegas no tiene todo el protagonismo que debería de tener, y entonces, así es difícil, porque cuando se sale a empatar, normalmente se suele perder, no se suele ganar. Bueno, yo creo que nadie sale ni a empatar ni a perder. La sensación que tenemos los aficionados. Bueno, nosotros salimos a ganar los partidos. Sí es verdad que dependiendo del rival, pues planteamos un partido u otro. Y bueno, creo que tampoco hay que menospreciar al rival, que era un buen rival de la categoría. Y bueno, sabemos que la categoría va a ser muy complicada y que en todos los partidos nos tenemos que emplear al 100%. Y tenemos que ir con el cuchillo entre los dientes, tanto en ataque como en defensa, si queremos ganar. Hemos jugado 2 partidos contra los 2 últimos en ese momento y no hemos sido capaces de ganar ninguno. Bueno, son situaciones del partido, de los partidos, pero bueno,
Tenemos que tener tranquilidad, la categoría es larga, es complicada y bueno, a trabajar bien y seguro que vamos. En la segunda parte del domingo, del sábado, ¿qué pasó? Porque la primera parte se veía una superioridad del Castellón, pero la segunda parte fue ya... Yo creo que ¿cuántos los 10 últimos minutos del primer tiempo que estuviste ahí atacando un poquillo? Que así es como yo quería ver al Recreativo, yo y sí, todos. A raíz de, yo creo que a raíz del gol de ellos nos vinimos un poco abajo y eso es lo que tenemos que mejorar, que bueno, que un gol es lo podemos meter y podemos estar en el partido. Pero bueno, también creo que si llegamos a meter alguna que tenemos antes, la mía, ¿Cuál? La mía, el tiro o la de calle. Dime cuál. Bueno, la de calle o la calle, mía. Calle echó el balón muy para adelante y no llegó siquiera. Bueno, si llegan a entrar esa, a lo mejor el partido cambia y es. No, lógicamente. Es sí. El que abre la lata es el que más posibilidades tiene de ganar. Eso es. Entonces yo creo que en esta categoría. Por mi experiencia, creo que está en cometer pocos errores atrás y las que tengamos, pues aprovecharlas. Eso es la teoría del míster, desde luego. Hace una defensa fuerte, pero luego es que muchas veces estáis, intentáis atacar y hay 6 o 7 jugadores por detrás del balón. En cambio, el Castellón tenía 6 o 7 por delante del balón, así que es más fácil. Bueno, eso así es más fácil, pero bueno, ya te digo, creo que confiamos en la idea, creo que lo del Intercity no fue un espejismo. Yo veo al equipo entrenar y bueno, creo que tarde o temprano, pues bueno, sí es verdad que hemos llegado mucha gente nueva y creo que tenemos que ir acoplándonos, conociéndonos y bueno, creo que es un proceso que tenemos que superar y bueno, que se está dando. ¿Y cómo es que te vienes al Recreativo? Tú estabas en el Ferrol, ¿no? Eso es, sí, bueno, después de diferentes ofertas, bueno, creo que valorándolo pues con la familia, con la novia, con el representante, pues bueno, creo que es lo mejor para mí y para mi futuro y nada, la verdad que estoy muy contento de haber elegido venir aquí. Esto es una plataforma de cara a esto. Tú eres joven todavía, 26 años, ¿no? Y que haciendo una buena temporada aquí se tienen más novias. Sí, bueno, sabía que venía a un club histórico, al decano del fútbol español. Y bueno, creo que, bueno, con la masa social que tiene, la historia que tiene, pues bueno, creo que está ahí, es un gran club. Y nada, la verdad que. Ya te digo, muy contento de haber tomado esta decisión. ¿Esperaba ver el ambiente que hay de fútbol en Huelva o ya lo conocías? La verdad que no había jugado nunca aquí, pero bueno, sí es verdad que vi imágenes del último partido en el playoff, del campo lleno, y la verdad que un gustazo verlo y bueno, ojalá podamos vivir tardes y noches. ¿Y eso, el tener tanto público en la grada, ¿os acojona un poquillo o no? No. A mí me encanta y me gusta cuando metemos goles, cuando creamos ocasión y cuando aprieta el campo da gusto y te da una energía que bueno, creo que en campos así, pues es ese plus que te da para echar otra carrera más o esforzarte más, creo que es una delicia. No he visto yo, a lo mejor me he equivocado, he estado viéndote esta mañana en algunas partes de tu historia, no has marcado ningún gol todavía. Bueno, sí. he metido algunos, pero sí, bueno, creo que... ¿Pero dónde? Cuando empezaste en el Getafe, ¿no? Al principio. También he metido uno en Albacete, pero bueno, creo que eso es una faceta que puedo mejorar. Y por eso te fichó el Albacete, ¿no? No, que marqué allí. Marcaste allí. Pero bueno, creo que sí, que eso es una faceta que puedo mejorar y creo que bueno, que tengo ese recorrido y esa llegada y bueno, creo que tengo que... ¿Cómo es David del Pozo como futbolista? ¿Cuáles son tus características? Bueno, pues me defino que soy compañero de un compañero que intenta hacer un esfuerzo más, me gusta tener el balón, me gusta asociarme, me gusta tener recorrido, me gusta tener llegada y bueno, creo que defensivamente pues bueno, aporto
intensidad, intentar ganar los duelos. Y bueno, creo que transmito esa competitividad que me gusta mostrar. ¿Dónde pretende? ¿Ha fichado un año, nada más dos? Tengo un año. Un año. Pero bueno, si se conoció dan a otro, ¿no? Eso es, conoció a otro. ¿Por el ascenso o por qué? No, por una variable del contrato. No, ahora no sé muy bien, pero el número de partidos y cosas. Sí, de algo así será. ¿Te gustaría quedarte después de lo que has visto aquí? Sí, la verdad que pero bueno, en segunda, ¿no? Aquí, ¿no? Ojalá sea. ¿Hay posibilidades de meterse entre los primeros para jugar el playoff? Bueno, creo que ahora tenemos que pensar en ganar el sábado en Madrid. Creo que tenemos que ir partido a partido. Como ya he dicho, ir conociéndonos todos en el vestuario, en el campo. Y bueno, creo que hay buen grupo, hay buenos jugadores. Y bueno, creo que de mi experiencia el año pasado, por ejemplo, en Ferrol, pues bueno, creo que los equipos se hacen en el vestuario. Y creo que si somos una piña y todos vamos a una y priorizamos el bien común al individual, creo que así se pueden ir. Tú llevas muchos años jugando ya al fútbol, a pesar de tu edad, 10, 11 años llevas más o menos metido en esto, y hay una cosa que es importante: los vestuarios son buenos cuando se gana. Cuando se pierde, los vestuarios se saca a reducir la parte no tan positiva de los jugadores. Bueno, creo que tampoco es así. O sea, creo que un vestuario sano lo forman las personas que hay adentro, y no creo que no tiene que afectar el que gane o el que pierda, sino creo que cuando se pierde, creo que es cuando más unido se tiene que estar. Ahí es cuando se ve el verdadero vestuario. Pues desgraciadamente no es así. ¿Cuántas veces has dicho tú, este es el mejor vestuario que me he topado en mi vida? Bueno, pues por suerte. ¿Cuántos años? Por suerte creo que he estado en vestuarios muy sanos y bueno, que se ha priorizado el bien común al bien individual. Y bueno, creo que eso es un gusto, y creo que hace que las semanas se hagan muy amenas. Da igual si juegan más, juegan menos, si uno mete gol o no, porque creo que al final el bien de muchos compañeros pues va a ser el bien del equipo. ¿En el descanso el sábado hubo una avelina? ¿Cómo? Que si hubo una avelina, que si a ver os dio la caña de España. Bueno, nos dijo que estábamos sufriendo, pero bueno, que teníamos que salir un poquito más arriba, apretarles, y bueno, pues tuvimos ahí un mal rato y justo no metieron el gol, y bueno, a raíz de ahí creo que no reaccionamos bien, y bueno, tuvimos una derrota dolorosa. Vamos a seguir charlando dentro de un ratito, pero estos es que están ahí como deseosos de hablar y demás. ¡Don Álvaro! Buenas noches, José Luis. Buenas noches, ¿qué pasa? Pues mira, ¿qué tiempo se iba a aparecer por esta casa? Hacía tiempo, es que ya no me quieres, José Luis. No te quiero. es que me ha dicho tu jefa, dice, no lo lleves mucho, que tienes que cuidar del niño que va a venir. Yo digo, bueno, vamos a dejarlo, que no se pueden dejar las embarazadas solas en casa. No, pero de vez en cuando hay que venir para dar la opinión. Y sobre todo, bueno, en este caso tenemos aquí a David El Pozo, que os felicito por haber elegido Huelva. Pero te a ninguno, ¿eh? No, si no le voy a dar caña, porque es un jugador que es súper importante para el equipo, pero como tú has dicho, el sistema de juego que está empleando Abel, él no tiene ese potencial que él tiene, no lo está sacando a relucir, porque el equipo juega con cinco hombres atrás, como ha pasado esta semana, y el balón llega a los puntas ya totalmente perdido. Y entonces el potencial que tiene jugadores como él, pues no se ve en el campo, y eso es lo que veníamos hablando los que estamos allí en la grada, que al final el centro del campo se pierde muy pronto, un partido que ahora lo vamos a debatir, pero que, como tú has dicho, era pues un baño de realidad a un equipo que, aunque él diga que no es un espejismo el día del Intercity, la gente salió muy encantada y sobre todo muy ilusionada ese día del campo, que no quiere decir que sea un camino de rosa esta competición, porque no lo es. Y además, él viene de otro equipo, de Racing de Ferrol, que también luchó muchísimo por ese ansiado ascenso, ¿no? Pero este año estoy viendo un equipo que no es rocoso, que no tiene intensidad, la actitud, no sé si es que no le transmite el entrenador a los jugadores, o los jugadores después en el campo no son capaces de esas órdenes que le da Abel, puede transmitirla, aunque él diga que en los entrenamientos, yo no estoy en los entrenamientos, yo no os veo, pero sí os veo cada domingo.
y yo he visto Ceuta, he visto Melilla, he visto Castellón, y veo un equipo que le falta actitud en el campo, es ser más inteligente, hay muchos espacios, no sé, yo veo un equipo que no está como debe de estar porque... digamos que se requiere algo más. Es el decano del fútbol español, sabemos que tenemos un equipo que puede ir a más, pero tenemos, yo no voy a criticar aquí al entrenador porque ya lo hemos hablado durante tantos meses, ¿no? El entrenador tiene su sistema de juego, pero si no funciona una cosa, cámbielo. El año pasado. Pero el resultado se lo vi, pero es que no hay fútbol. Tú antes lo has dicho, no sale a ganar los partidos, sale a no perder. Y no perder, al final se empata, como ha empatado cuatro ocasiones, que sí, que no ha habido ningún gol encajado, que el equipo no ha perdido, pero punto a punto no se consigue el objetivo. Es una competición que como no gane dos partidos seguidos, te quedas por debajo. Y yo soy optimista porque tengo que serlo por naturaleza. Álvaro, ¿tú crees que este equipo está para no pasar apuro, para pasar apuro o para meterse arriba? Siendo realista, vamos a hablar a día de hoy, el equipo va a pasar apuro. Pero yo confío en que este equipo gane dos o tres partidos seguidos, que los va a ganar, y por lo menos esté en la zona media alta de la tabla, que por lo menos esté a 4 o 5 puntos de la zona de ascenso, para ilusionar a esta afición que ha dado mucho este año y que hay una masa social, como tú has dicho, David, detrás, muy importante, que venimos muchísima gente del condado de Huelva, que por cierto, ahora quiero hacer una, no sé si es una queja al club, yo mando muchos emails, muchos correos o incluso por las redes sociales, ya que hay muchas familias, no sé si es una orden de la federación, si, porque alguien me lo diga, hay muchos chavales, muchos niños que se quieren hacer fotografía con los jugadores y no están contestando a nada. Yo no sé si es que este año se ha decidido que no se hagan fotos los niños con los jugadores, pero después no podemos... Este año, esta semana pasada saltaron... En Castellón no, Castellón yo he intentado meter a dos niños, no me han dejado con tiempo, con varios días... Eso no es de la Federación de Peña, ¿no? Yo he hablado incluso con el presidente de la Federación de Peña y me ha dicho que él no sabía nada de ese tema, que hace unos meses era de una manera y ahora ha cambiado. No sé si es porque la Federación... ha puesto alguna ley que yo desconozca. Esta semana estaban los chavales. José Luis, te digo lo que yo sé. Y yo te digo que no me han, no sé si tú lo sabes, pero no me han respondido ni con un sí ni con un no. Entonces, hay niños que se pueden coger para socio para dentro de unos años, que le hacen ilusión hacer una foto con David del Pozo, con Calle Quintana, y que no te digan ni que sí ni que no. Al final, esos aficionados, y tengo aquí los mensajes, están cabreados porque no le dan una respuesta al club. Yo creo que somos el decano de fútbol español y tenemos que dar ejemplo, porque tú escribes al Betis, escribes al Sevilla, y te responden casi al momento, por redes sociales. Aunque te digan que no, ¿no? Hombre, te van a decir que no, obviamente, pero por lo menos aquí en Huelva, ya que somos pocos, que la afición es muy difícil, sobre todo si viene de la provincia, vamos a intentar por todos los medios acercarnos más a ellos. Señor Brotes Verdes, buenas noches. Muy buenas. Buenas noches. ¿Ves Brotes Verdes este año? Buenas noches, es que aquí uno lo dice un día y parece... No es incongruente decir que había Brotes Verdes, pero después hay que analizar cada partido, y hay partidos los que preocupan. Yo antes de hacer un análisis del partido de Castellón o del Recre, quería responderle sin conocer el caso y sin estar dentro de la directiva de la Federación de Peñas, como miembro de la Peña La Canoa y demás, que también estamos muy en contacto con Cabrera y su equipo de gobierno en la Federación de Peñas. Yo desconozco el protocolo exacto que marca el club con la Federación de Peñas a la hora de llevar niños para fotografiarse o para hacer ese pasillito inicial. Yo sé que cada semana que juega en Huelva hay un equipo de la provincia o de la capital, llámese Pérez Cubilla, llámese los niños de los scouts de Huelva, que fueron los quienes estuvieron este domingo, y desconozco los casos particulares o los casos de cómo acceder para que tu niño, tu sobrino o alguien esté dentro. Yo sé también, aprovecho para decirlo, que hoy se ha producido una reunión de las peñas de la federación, que están dentro de la Federación de Peñas, que hace poco también el club, Jesús Vázquez, junto a José Antonio Cabrera y alguien más, Roberto Picos, creo, de la Federación de Peñas, tuvieron también su reunión interna, y hoy ha sido el turno de las peñas. En estos días, todo lo que se ha debatido en esa reunión, en la que yo no he podido estar, pero miembros de mi peña sí, pues ya comunicarán, supongo que uno de los puntos del día a lo mejor es ese. Hecho la queja o hecha la consulta, a raíz de esto supongo que a Cabrera le llegará y te podrá solucionar, o el propio club podrá comentar, porque yo desconozco el protocolo exacto de si el niño de Pérez Cubilla le toca este domingo, o los niños del Verde Luz o de Rociana. Ya, eso ya te lo he explicado. ¿Quieres hacerle alguna pregunta aquí a nuestro invitado de hoy? Yo sobre todo quería preguntarle cómo, bueno, ya tú se lo has preguntado antes, cómo se en Huelva, mismo, ¿no? Pero quiero preguntarte cuál es el objetivo que tú te pones para esta temporada.
Bueno, pero a nivel individual... Individual. Bueno, pues intentar jugar lo máximo posible. No lesionarte. Eso es lo primero. Y bueno, intentar poder cada día ser mejor. El sistema de juego, David, que está actualmente empleando Abel, ¿a ti te beneficia o te perjudica? Bueno, yo creo que todos los sistemas los hacemos buenos los jugadores. Y bueno, dependiendo, como he dicho, dependiendo los rivales que tenemos enfrente, pues bueno, creo que unos días pues tenemos que jugar de una manera o de otra, y bueno, siempre sin perder nuestra identidad, que creo que eso es muy importante, y bueno, pues como te digo, ser mejor que ayer, trabajar, y bueno, a nivel grupal, pues bueno, ir pasito a pasito, como he dicho, semana a semana, y bueno, cuando queden 10 jornadas, ver dónde estamos y bueno, y si... Ahí es donde dice el Bea Aragonés. Y ahí es donde podemos ver... Y la última pregunta, Luis, la última pregunta con respecto a él. ¿Qué te parece la afición del Recre, sobre todo en los 10 últimos minutos del Castellón, que íbamos perdiendo 0-3, y era un clamor en el campo aplaudiendo a los jugadores? Bueno, pues para mí... Bueno, yo le doy las gracias porque siempre están ahí, y creo que es el activo principal del club, y bueno, ojalá que sigan estando así, que nos sigan apoyando en los malos momentos y en los buenos, y que aunque parezca que no, son una fuerza muy importante para nosotros, porque como he dicho, cuando estás cansado, pues sentir el apoyo de toda la gente, de todos los niños, verles con la camiseta, pues nos da ese plus para los minutos finales. Bueno, señor Bustamante, don Juan, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Aquí el brote negro, brote verde, los dos colores juntos. Bueno, yo, a ver, yo estoy un poco de acuerdo con lo que ha dicho Álvaro y también con parte de lo que ha dicho David. Es verdad que el equipo, pues, a ver, en parte de lo de David es cierto, el equipo se está construyendo, llevan pocas jornadas, se están conociendo, digamos, entre ellos, se están adaptando. Entonces, aunque parezca increíble, voy a decir que yo veo todavía normal, entre comillas, que el equipo esté así, porque llevan pocas jornadas. Y se tiene que adaptar. Ahora, si empiezan a pasar las jornadas y vemos que seguimos empatando y seguimos perdiendo y demás, evidentemente, pero yo creo que todavía es un poquito pronto para ya decir, es que el equipo no vale, aunque yo sé que diga la gente, qué raro que este diga esto, pero bueno, pero es verdad, yo creo que el equipo se tiene que ir adaptando un poquito más. Evidentemente, la imagen con el Castellón no fue buena, el equipo estaba... Lo que ha dicho David, el equipo se vino abajo en la segunda parte totalmente. Eso yo creo que es una cosa que hay que modificar. Cuando metan un gol, no decir se acabó, sino al revés. Vamos a ir con más fuerza todavía, vamos a luchar más y vamos a darle la vuelta al partido. Es un poco una cosa psicológica, es decir, no nos tiene que afectar. Al contrario, tenemos que salir más fuerte todavía. Yo quería aprovechar que está aquí David, preguntarle si después de estos resultados que han sido un poco negativos, si ha habido algún tipo de charla o algo en el que os haya dicho Abel o entre vosotros habéis dicho ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Si habéis pensado ya en hacer algo para cambiarlo. Bueno, todos los partidos después de ganemos, empatamos o perdamos, siempre hacemos autocríticas y analizamos los errores con sesiones de vídeo, y bueno, hemos visto los errores que cometimos, los hemos analizado y bueno, y ya estamos trabajando en ellos y pensando en el sábado. ¿Cómo está Trapero? Bien, hoy ha entrenado y bueno, creo que... ¿Va a estar listo para el jueves, para el sábado? Eso no lo sé. No sabe, ¿no? No, eso ya al fisio, al médico. Al médico, ¿no? Eso, pues vale. el médico te responde. Yo creo que no llega, ¿eh? Creo que tiene un 15 en el tobillo. De hecho, nuestro compañero Manuel Villalón, que agradezco para decirle que nos sacó perfectamente el momento en el que se doblaba el tobillo aquí en el partido ante la Antequera, creo recordar. Sí, tenía una y dudo que llegue, ojalá que el médico cuando le pregunte a Luis, pues a ver si puede jugar este fin de semana. Y aprovecho también, que no lo he dicho en el inicio porque estaba respondiéndole a Álvaro,
que hemos ascendido, así que muchas gracias, que ya estoy corporativo, hombre, que después de un año de tertulia, ya estoy corporativo con mi camisa de la tertulia. Y ya, pues también enlazo, para hablar del partido y de la preocupación existente. Yo estoy con Juan, que es muy, 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 muy temprano para analizar y para hablar de una debacle. Sí es cierto que viene un Tourmalet tan duro. Debacle no ha hablado nadie. Bueno, de esa sensación. Aquí, lo que pasa es que aquí analizamos partido a partido. Sí, pero y también. Todo lo que ha pasado anteriormente. Sí, pero también veo, en general, y me incluyo, se gana ante el Intercity dando una gran imagen, yo coincido en que creo que no es un espejismo, y salimos todos del estadio con una sonrisa después de dos ascensos seguidos, después de cómo fueron los playoffs pasados, del sufrimiento de ese 0-0 eterno, pero... Tú sabes que... Pero ahora se pierde... Tú sabes que va a salir una cerveza sin alcohol, nueva. Sí, de Abel Gómez, ¿no? No, señor, se llama Recre 0-0. Recre 0-0. Bueno, después de 3-0-0 y yéndote al descanso 0-0 en el cuarto ante el Castellón, pintaba la cosa así, pero que, al igual que en la primera jornada, no te puedes ir de euforia después de estar recién ascendido en una categoría en la que hay tantos equipos potentes a los que se le puede competir. Un partido de eso hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo. ¿Cómo no te vas a ir de euforia? Hay que disfrutarlo. Sí, pero digo que hay que disfrutarlo, por supuesto, pero también con algo de cabeza, porque después viene el partido tan malo que se hizo ante el Castellón, porque el partido del Castellón, yo creo que las 10.400 y pico personas que fueron al partido, yo creo que prácticamente en su totalidad con la victoria no contaban, con la esperanza de ella sí, pero un equipo tan potente que el año pasado se metió en playoff, que tiene también una masa social increíble. ¿Qué y me tiene eso? Pues, hombre, José Luis, si tiene 10... Pues sí, es cierto si, que la mitad de la gente hubiesen firmado en el descanso el 0-0. Si tiene en ningún momento, si tiene José Luis... Viendo lo que vimos... De todas formas, el Castellón va líder y también hay que tenerlo en cuenta. Sí, que no está aquí, sí. ¿Qué sí tiene que ver? Bueno, pues yo creo que aquí con 10.000, bueno, vamos a poner cifras X, con 10 millones tiene más posibilidades de quedar primero que con uno, pero no vamos a volver a repetir lo mismo en todas las tertulias. Lo que sí es que el partido ante el Castellón, Espérate. El año pasado no valían los presupuestos, este año vale. ¿Cómo es eso? Que dependiendo de la historia, el año pasado los presupuestos relativos eran de los de más dinerito y decía, bueno, es que viene esto y que todos los equipos. Que ahora pasa igual. Que ahora no vamos a echarle eso la culpa. Hay que presupuestos más grandes que los nuestros, que nosotros tenemos que ir a por todas. De mi boca no escuchaste eso. Yo hablo de que yo sí coincido en que si tú tienes 10, tienes más posibilidades de conseguir un objetivo que si tienes uno. No estoy hablando de que no se pueda pelear. No me resigno a la esperanza de luchar por un playoff, ¿por qué no? De enlazar varias victorias seguidas. Eso me gusta. Por supuesto que no renuncio a eso. Pero soy consciente de que hay equipos como, te voy a nombrar cuatro y ya termino con ese argumento, con Castellón, Ibiza, Málaga y Castilla, que precisamente son los tres equipos que vienen a continuación, son equipos a los que es muy difícil que nosotros lleguemos a tener esa puntuación que se espera que van a tener. Ojalá que lo consigamos. El Deportivo La Coruña va el 12 o el 13, el mayor presupuesto que hay la segunda vez, y la han ganado, y que esto no es cuestión de dinero todo. Este año los equipos, cuestión de muchas se más está cosas. Viendo, que este año se está viendo con los equipos, que aunque parezcan a priori que no son tan fuertes, cualquiera nos puede pintar la cara. Porque hay mucha más igualdad, efectivamente. Entonces estamos hablando de que no podemos confiar en que nos toca el Melilla. A ver si ahora vamos a pensar que somos los más malos del grupo. No, pero no hay que confiarse. No digas más nada. No hay que confiarse. Cállate un momentito, por favor. Publicidad. ¿Ustedes saben el precio que está el aceite? Más que las entradas de Recre. Bueno, yo por eso me he hecho amigo de este, porque como es aceituno, pregúntale algo, hombre. No, yo quería aprovechar. Yo te lo dije anoche cuando te vi. Digo, no es listo mi Camacho, que ha traído al jugador que más rendimiento ha dado hasta ahora. La verdad es que sí, junto a Luis Alcalde. Poco pelota, ¿eh? No, es que justo precisamente, mira, Trapero, que está lesionado ahora, Rubén Gálvez. Dile a Alberto, que no le gusta que diga Alberto. Al padre no le gusta que diga el Trapero. Lo siento, papá, pero al padre me dice, a mí, ese es el niño, llamen Trapero, no le gusta que llamen Alberto.
Pues Alberto, su baja, la de David del Pozo, la incorporación, Luis Alcalde y Rubén Galo, creo que son los jugadores hasta ahora que más rendimiento han dado y que más importante han sido para Abel Gómez. Si me tengo que quedar con uno, es con David del Pozo, por la regularidad de los cinco, aunque a mí el que más me ha gustado sea Alcalde. Lo que pasa es que a ti no te gusta que peloteemos. Pero sí, no. Tú lo vas a invitar a echar un platito de choco luego. No lo has invitado ya. Hombre, ha sido jugador del partido. El otro día fue jugador del partido. La afición lo eligió como jugador del partido, o sea que toda la afición lo... No, pero yo quería preguntarle una cuestión que se le preguntó a Abel Gómez en la previa, y que es cierto, de hecho alguna creo que ha sido injusta, pero bueno, ha sido así el partido, de que te has cargado con una amarilla muy rápido, y es algo que para tu posición y tu figura crucial, en el sentido de que Josín no está dando el nivel este año, y después faltan a lo mejor algún jugador que te acompañe, Alcalde juega más por delante y demás, Serrano está utilizando de central, que si te preocupa eso, porque tienes creo que ya tres, no sé si viste contra el Castellón, dos. Tres era y tu raste, vale, pero que te has cargado a lo mejor en ese sentido, o, yo creo que llevamos tres en ese. Hay que venir preparado a esto, ¿eh? Hay que... No, pero bueno, sí, creo que también eso es, pues tengo que estar concentrado en las acciones defensivas, saber utilizar un poco mejor esa intensidad, y bueno, eso creo que también estoy trabajando en ello, y bueno, como tú dices, pues controlar un poquito. Y la otra que tenía pendiente era de esa solidez que vimos el año pasado en el equipo de Abel Gómez, y que esta temporada estábamos viendo, parece que se está perdiendo, que las líneas se están separando y que te vemos un poco solo, precisamente en la segunda parte, entre el Castellón, que es cuando se cae el equipo, y el Lazo también aprovecho, además de esa pregunta, de que no estoy de acuerdo en el que el partido se fue a raíz del gol. Yo creo que ya en la primera parte hubo 4 o 5 acciones en las que Menduñán y compañía nos metieron de milagro, excepto la de Calle completamente solo. Yo en ese sentido... Bueno, sí, ellos yo creo que tuvieron alguna en la primera parte por algún error a lo mejor nuestro en salir de balón, pero bueno, creo que, pues bueno, como he dicho, un gol arriba te puede cambiar mucho el partido, pero bueno, creo que, pues como todos, como habéis dicho, pues creo que cualquier rival de la categoría va a ser complicado. Y no ahora porque vengan tres a priori rivales fuertes, bueno, creo que todos los rivales... No, nosotros también vamos a ser complicados para los demás. Eso es. O por lo menos es lo que yo quiero, que sea. Claro. Que ellos digan que viene el recreo, ojo, eso que viene es, el recreo. Eso es. Yo creo que una de las cosas que debéis hacer cuando vayáis ahora a Madrid, no salir con miedo de, uy, es el filial del Madrid. No. Pensar como si fuera un equipo respeta menor. A todos, pero miedo. Exactamente, no hay que salir con miedo porque si no, entonces... ¿Tú eres de Getafe? Yo soy de Getafe. ¿Del Madrid o del Atlético Madrid? Yo soy del Barça. ¿Qué? ¿Del Barça? Yo sé, yo te pregunto. Del Barça. Y de Getafe no, también. De Getafe también. También. Ahí, también. Buen entrenador tiene Getafe. Con Bordalás. Con Bordalás, ¿no? En el centro del campo de Río, todo terreno. Así es. Bueno, venga, tu análisis del partido, tú, que no has hecho ningún análisis de partido. Tú. Yo, mira, el análisis del partido. Pues mira, el recre fue de menos a más hasta el minuto 45. Yo lo divido en dos bloques claramente el partido. No, hasta el 40, porque del 40 al 45 hasta el 48 el recreativo estuvo achuchando y metió al toro en el corral, ¿eh? Precisamente por eso digo de menos a más, que empezó el partido concediéndole totalmente la pelota y la idea de juego al Castellón, un dominio algo estéril al principio, el recre viéndolas venir para salir muy vertical, pero ya después se fue viniendo un poquito arriba, un par de faltas laterales que Luis Alcalde cuelga bien, y sobre todo el balón de Calle Quintana. Antes habían pasado cosas. A Calle Quintana habría que arroparle, por supuesto, a los compañeros, pero hay que pegarle un toque de atención porque el delantero tiene que marcar gol y lleva tres mano a mano completamente solo, fallado. Yo te voy a decir eso cómo se soluciona. Pero me está gustando su desempeño. Te voy a decir cómo se soluciona. Te lo voy a decir a ti, se lo dice de mi parte. Yo se lo digo mañana. ¿Eh? Dice, me ha dicho el tío de tu novia, bueno, el tío no, la tía es la misma mujer, que cada vez que cometa un fallo de ese, tiene que traerse al vestuario 5 kilos de gamba de Isla Cristina para comerlo a ustedes. Verás como ya falla menos, ¿eh? Tú se lo dices, me han dicho que 5 kilitos de gamba aquí, ¿eh? Yo se lo digo. Eso es una cosa que es verdad, que tiene que trabajar el equipo, lo que es la línea delantera, porque la veo efectivamente, como dice Guille, que llega, pero que falla en el último pase.
Y es lo que falta, yo creo, que por pulir en el equipo. Hablas de generar ocasiones y ese argumento yo te lo compraba en Melilla y en otros partidos. Ante el Castellón, sí, bueno, se generaron un par de ellas, pero el Castellón que generó 10. Es que si el partido acaba 1-5 no pasa nada, porque tanto Raúl Sánchez como Manu como Mendunyani no hicieron lo que quisieran, porque eso es hablar bastante vulgar, pero estuvieron muy cómodos, sobre todo en la segunda parte. Yo estaba terminando el argumento, aunque el Recre acabó bien el partido, o sea, la primera parte, pero ya después en la segunda, Guille, antes del gol, el equipo se cae completamente. Pero un equipo, como ha dicho antes José Luis, un equipo que empieza a no perder el partido con 5 hombres detrás, que en medio del campo casi se anula, porque el Castellón fue muy inteligente su sistema de juego y vio las carencias que tenía el equipo con un equipo defensivo totalmente. Como te has dicho, yo de menos a más, pero es que el equipo no ofreció nada. Quitando 2 ocasiones, una fue suya, otra fue de Calle Quintana, que no fue ni ocasión porque no llegó al balón. Que es cierto que si mete ese gol, pues a lo mejor el partido fuera otro, pero yo no voy a pensar en lo que no fue. Yo vi a un equipo que fue mucho más inteligente que nosotros, aunque tenga mayor plantilla, mejor presupuesto, al final son 11 contra 11. Por supuesto. Y el entrenador de Castellón le dio, bajo mi entender, un baño al entrenador nuestro. No supo leer las claves del partido. Y le ha pasado en Melilla, que tuvo la fortuna de que empató el partido, pero cuando tú sales a empatar, puedes perder. Pero es que esa defensa de 5, también cuando se defendía, sobre todo, también lo hubo en Melilla. Y en Melilla, al igual que te digo que en Castellón perdemos 1-5, no pasa nada, en Melilla ganamos 1-3 o 0-3 y sí, no pasa nada. Sí, sí, con lo cual, la defensa de 5. ¿Cómo 0-3 en Melilla? ¿Cuántas ocasiones tuvo Del Pozo que no ha marcado nunca? Tuvo uno que es increíble, que es Javi Montoya. A ver si vimos otro partido. A ver si el portero nuestro no paró. Por supuesto. Te voy a explicar una cosa y vamos a hablar contigo de cosas serias, porque esta gente no está hoy para muchos trotes. ¿Tú sabes por qué el Recreativo no ha marcado un gol en las 4 últimas jornadas? Cuéntame. Es muy fácil. La primera jornada que metió 3, no se hizo porra de la tertulia. Puede ser. Metió 3, no se hizo porra. En las 4 siguientes se han hecho porra. Entonces no tenéis que hacer porra. No, te lo explico, te lo explico. Es que tiene toda su explicación. Las camisetas no han llegado todavía. Y entonces se le van a tocar, y cómo se las damos si no han llegado. Las camisetas están aquí el viernes, o sea que el sábado ya se pueden marcar goles. Ya hay goles, ya hay goles. Lo habéis enterado, ¿no? Bueno, perfecto. Vamos a ir contigo, vamos a conocerte un poquito más. ¿Cuál es tu comida preferida? Boniato con pollo. ¿Te gusta el boniato, no? Y de las comidas que has comido, de las comidas de aquí de Huelva, ¿cuál es la que más te gusta? El tartar de atún me gusta mucho. ¿Te gusta? ¿Y las gambas no? La gamba no tanto, pero está calla, este no le traiga gamba, este le trae otra cosita, la gamba no quiere. Que te digo una cosa, tú cuando eras chico, ¿qué soñabas ser de mayor? Bueno, soñaba con jugar en primera división. ¿Con quién? ¿Con el Barcelona? Hombre, eso sería un sueño. ¿Y si no es el Barcelona, con quién? Bueno, con cualquiera. Con el Recre. ¿Y qué te digo? ¿Y con quién te gustaría a ti tener una cena? Con mi novia. ¿Pasarte de todos los días? Bueno, nunca hay que cansarse. ¿Qué? Nunca me canso. Una persona así, histórica, que no te quiero decir que sea de esto. No vaya a decir con Messi, porque eso está muy visto. No sé. Me gustaba de pequeñito Xavi Hernández. ¿Y qué? Luego, ¿cuál ha sido la mejor y la peor decisión de tu vida? No te sabría ahora decir la mejor. Pues de pequeñito ir a la calle y jugar al fútbol con los amigos. Yo creo que esa ha sido, ahí empecé a... ¿Y qué entre los amigos esos que tenía de niño que tú decías, cómo juega Felipe? Se llamaba Felipe, tu amigo, ¿no? Felipe. Dice, qué bien juega este. Y luego nos salió, ¿quién son los que más destacaban y quién son los que están jugando en algún sitio ahora también importante como tú? Pues conmigo quien ha jugado así, ahora Hugo Duro, que está en el Valencia, Miguel Rubio, que está en el Granada, ¿quién más? Bermejo, que está en el Zaragoza. Bueno, la verdad que teníamos buena generación ese año en el Getafe. ¿Y aquí quién ha sido el jugador que más te ha sorprendido? Bueno, la verdad que todos ven un gran nivel y... ¿Alguno te ha sorprendido más por cualquier circunstancia?
porque come mucho, pues, yo qué sé. No te sabría decir. Eso pasa palabra, ¿no? Como eso. ¿Y de qué te arrepientes tú? Bueno, yo creo que nunca me arrepiento de nada. No hay que. Eres una persona buena. No, sí, me considero una persona buena y yo creo que no hay que arrepentirse de nada. De los entrenadores que he tenido, ¿cuál es el que más te ha marcado hasta ahora? Bueno, pues yo creo que es un tópico, pero bueno, creo que de todo saco algo positivo. Si es verdad que unos pues te habrán puesto más o menos a jugar, pero bueno, creo que de todos he sacado las cosas positivas o en su forma de ver el fútbol, creo que de todos he sacado algo. ¿Eres partidario de las redes sociales? Bueno, la verdad que tengo, pero bueno, tampoco soy muy... ¿No eres más activo? No, soy muy... Pero bueno, creo que es una manera de estar en contacto, pues, como decía, un poco con la afición y con la gente joven, y bueno, creo que si podemos hacer felices a la gente, pues bueno, tampoco nos cuesta mucho y es un detalle bonito hacia... De todo, o sea, que se intercambia opinión con aficionados y demás. ¿Sí? Ah, no, yo... No. ¿Podrías vivir sin teléfono móvil? Pues creo que ahora es complicado, tal y como está ahora la situación en el mundo, es complicado. Pero bueno, antes se vivía mejor, ¿no? Más tranquilo, sin ¿sí? móvil, ¿no? Y sin... Pero bueno, creo que ahora ya está todo relacionado con... ¿Y que cuando no tiene otra cosa que hacer, qué hace? Pues... La afición, ¿eh? Que dedica el tiempo libre... Bueno, por las tardes tengo que estudiar. ¿Qué estás estudiando? Contabilidad y finanzas. Ah, muy bien. Ya me queda una asignatura y el TFG y acabo la carrera. ¿Y qué pretendes ser entonces de mayor? Pues me gusta la bolsa un poco. ¿Sí? Pero bueno. ¿Y tú inviertes? Bueno, algo. ¿Algo? ¿No? Pero bueno, de manera... Testimonial. Claro, para ir aprendiendo. Yo todavía no... Aquí había un jugador que luego estuvo mucho tiempo en primera división, en el Huesca, Camacho, Juanjo Camacho, que se dedicaba a eso. Pero bueno, eso en un futuro. Pero bueno, tengo que aprender, tengo que acabar la carrera primero. Que a mis padres me meten mucha caña con eso. ¿Sí? ¿Qué te dices? Que no. No, que acabe la carrera y luego claro, ya. Claro, lógicamente, luego así, la carrera. Bueno, ya que lo tengo todo hecho, pues acabarlo. ¿Tú, de chico, soñabas con ser eso o nada más que de jugar en primera división y ya está? Sí, eso, yo tenía la pelota en mente, siempre. ¿Y la situación que está pasando este país, qué te parece? ¿Cuál? Yo qué sé, yo pregunto. No hay pregunta buena ni mala, sino contestación, la que tú quieras dar. Esta gente lo estoy dejando alucinado, porque normalmente yo no pregunto estas cosas hoy. Bueno, es que me ha dado por ahí. Está romántico. ¿Qué? Está romántico, José Luis. Romántico, eso no está haciendo el polígrafo hoy, Está haciendo el polígrafo. Yo ya, ustedes sabéis que soy mejor entrevistador que otra cosa, pero bueno. ¿Y qué me decías? Yo qué sé. La situación, ¿no? Bueno, no sé, pero ¿a qué te refieres? La situación de este país, yo qué sé, lo que tú quieras. De política yo eso no entiendo mucho. Tú no entiendo. Sabes de bolsa, si el aceite está muy caro. Si ahora está muy caro está todo. Está muy caro, todas esas cosas, que si gana lo suficiente como para vivir bien, ¿o no? No, está todo muy caro ahora. Está todo muy caro, ¿verdad? Está todo muy caro, sí. Pero bueno. En fin, ¿qué le vamos a hacer? ¿Ustedes quieren hacerle una pregunta de estas indiscretas? Yo solamente quiero pedirle perdón al doctor Fernández Jurado, porque estoy sentado en su bancada y como él es un catedrático de la vida, está aquí sentado y no hace la pregunta que él hace muchas veces interesante, dije yo, es que estoy nervioso. Pero bueno, yo estoy muy feliz de estar aquí contigo, porque hace mucho tiempo que no venía, sobre todo con el compañero que a él lo he visto recientemente, pero sobre todo pues quedarme con lo que te he dicho antes de los niños, ¿no? Porque soy mucho de que la gente vaya al campo. Por mi trabajo anteriormente también he estado en la política y también pues he conocido muchísima gente que en torno al deporte. ¿Te arrepientes de haber estado en política? Que va, me arrepentí, ¿qué? Eso es la vida, yo soy como él, yo jamás me he arrepentido de nada, jamás. ¿Pues si te han dado una patada? No, yo he estado muy feliz 8 años y es como, es lo que deberían de hacer todos los políticos, a los 8 años irse a su casa, a su trabajo y dejar paso a otras personas, pero bueno, esto es un programa de deporte.
Y yo lo que quiero sobre todo es que lo feliz que podéis hacer los niños al finalizar un partido, que son 5 minutos los que vais a tardar en hacer pero una si él foto lo hace, con, eso lo y hace, yo lo sé que él lo hace, lo hace, pero es un ejemplo hacia el fútbol general, ¿no? Que muchas veces ya cuando soy ídolo de masa y demás, que parece que soy intocable, ¿no? Estamos en el Decano, que es un equipo que es muy accesible y que es, hacéis muy felices a los chavales en una foto, un autógrafo, ¿no? Que esto también para ti como profesional tiene que ser también muy, muy bonito, ¿no? Por tanto, y estoy seguro que su pareja ha elegido Huelva por las gambas, aunque no le guste a él. ¿Tú no sabes de dónde es tu pareja? ¿Tú de estás? Puerto Llano. De Puerto Llano. Que ni es Puerto ni es Llano. Eso es. Eso es. Yo sí quiero hacerle, perdón, un momento, hacerle una pregunta. Pero te voy a poner en antecedente. Este es un poco más areta. Vaya por Dios. Este vaya por Dios. Hoy tiene más poco, ¿eh? Hoy me está dando mi... de Sevilla y se hace llamar el doctor amor y da consejos bueno, de amor bueno. Y cosas de estas. Si te preguntan por cosas de esas no le eches ni cuenta. No, no, yo no le voy a preguntar por amorío, por eso no. No, yo quiero preguntarle, ya que está aquí David, el equipo con qué ánimo va ahora al partido de Madrid después de los resultados, si vais mentalizados, si vais con ganas, si vais un poco bajo de moral. Pues vamos con ganas de sacar los 3 puntos y venir el viaje de vuelta contentos. ¿Qué os vais? ¿El mismo día y venís? No, creo que nos vamos el viernes y nos vendremos creo que después del partido. ¿A qué hora salís el viernes? Pues será después del entrenamiento. A ver, yo si quieres te proporciono una entrada para que vayas a ver el Museo del Real Madrid para que aprendas los del Barcelona, ¿no? No. Nosotros nada. Nada, ¿no? A ellos que nada. Nosotros vamos a hacer una parada en el camino y vamos a hablar después del partido contra el Castilla. Que yo le seguí un par de partiditos y de verdad que no es para tenerle miedo, ¿eh? Nada, mijita. Con la tertulia recreativista, programa 1026. ¿Te estás sintiendo cómodo, muy amigo bien, David? Estoy muy a gusto. Muy a gusto, ¿no? Pero te vais sin flores. Bueno, por, eso... culpa de quién es. Yo no sé lo que vamos a hacer con este. Vamos a ver. Partido del próximo sábado, 4 de la tarde, en el estadio Alfredo Di Stéfano, ¿no? ¿Qué es lo que más teméis o qué esperáis de ese partido, del rival? Bueno, temer nada porque no le tenemos miedo a nadie. Pero respeto sí, pues bueno, sabemos que son gente pues escogida, son niños que con mucha calidad, que si tienen el día pueden ser peligrosos, pero bueno, vamos a hacer nuestro partido, vamos a intentar ser protagonistas con balón, quitarles el balón, que ellos sin balón lo pasan mal y bueno, vamos a intentar y seguro que salen bien las cosas. Tú sabes. Es que no me acuerdo yo cuándo fue, pero una de las últimas veces que fuimos al campo, no de los niños, de los mayores, ¿sabes cómo quedamos, no? 3-0. 0-3. 0-3. Sí, pues vamos a ver si repetimos bueno, las sabía, cositas, ¿no? ¿Eh? Vamos sabía, a ver si repetimos las cosas. Que son niños y a los niños hay que darle fuerte para que vayan a aprender. Era el trofeo Bernabéu, ¿qué ¿no? Te me de... No, hombre, no liga, fue en la liga. La liga. Sí, la liga. Fue el día que Cannavaro levantó el Balón de Oro, que Uche, Sinama y compañía le... Eso es. Tuvimos una noche más. Fue cuando desgraciadamente pasó lo del accidente autobús, que nos hicieron el homenaje allí. Es que la noche más alegre y más triste a la vez de la historia del Recre podría ser del partido. Pues murieron varios aficionados en carretera y se ganó al Madrid, Sergio Ramos, en compañía. Beckham, estaba Raúl, estaba. Vamos, el equipo era sí, bastante bueno. Marcelino, ¿no? Ya han nombrado las dos camisetas que yo me llevé ese día, ¿sí? La de Becker y la de Sergio Ramos. Que eres muy listo. Aparte de la de Uche y la de Viqueira. Las cuatro las tengo. ¿Qué digo esto? ¿Qué hay que temer, señor Brotes Verde, de este... el otro día vi el partido, el del Atlético de Madrid contra el Castilla. Se adelantó 2 veces el Atlético de Madrid, al final empató el Castilla y eso. Y no es nada el otro jueves, una cosa sí tienen, corren como gamos, ¿eh? Sí, son yo, aunque esto parece a todo lo pasado y un poco ventajista, a mí me da más miedo y me va a dar más miedo durante la temporada el Castellón que el Castilla.
eso no implica que el Castilla sea un niños elegidos, como dice David. Yo temer, tampoco le temo tanto como el Castellón, pero sí considero que es un equipo potente. Al fin y al cabo, el presupuesto que tiene, hemos visto que este año no sé quién acabará jugando en el Castilla durante el año. José Luis, en esta categoría el Castilla ha llegado a jugar con Vinicius. Ha jugado con Reinier, con jugadores que cobran millones de euros. ¿Qué tiene que ver? Hombre, pero tú no lo sabes. Que Vinicius ahora mismo es uno de los mejores. No, bueno, que tú no lo sabes lo que... No quería ir por ahí. Lo que hay ahí, el dinero que hay ahí. Al fin y al cabo, uno de los mejores clubes del planeta tendrá una de las mejores canteras del planeta. Con lo cual, pero eso no quita que no hay que tenerle miedo. ¿Por qué? Eso a lo que iba, que no he terminado. ¿Tú no has visto ningún partido del Castilla este año? Contra la Antequera, precisamente, no mereció ganar y ganó. Por eso iba a decir que no merecía... que no le hay que tenerle tanto miedo. Yo le he visto los partidos del Atlético de Madrid de Antequera y El año pasado estuvo jugando el playoff para subir. Sí, y no estuvo cerca. Exacto. No subió. El año pasado fue otro de los equipos que jugó playoff, con lo cual son una camada y cantera no suelen revolucionar año tras año la plantilla, con lo cual es un equipo que ya ha demostrado que en esta categoría, con muchos jugadores similares, ha jugado playoff de ascenso. Pero, contra Antequera no fue superior. Contra el Atlético Madrid no fue superior, contra el Linares creo que perdió, no sé si ganó. Bueno, tiene 8 puntos, tiene 2 puntos más que el Rey. Al fin y al cabo, es un equipo al que se le puede hacer daño. No sé, en ese sentido, a lo mejor un equipo más difícil es local. ¿El micro lo tienes bien puesto tú? Pues no lo sé. Que se ponga ahí y ya ahora no lo escucha la... Claro, estaba intentando terminar mi argumento, José Luis. Ah, pues sí, acabamos de ahí. ¿Se escucha bien? No sé. Bueno, vamos a... Pues, continúe. Florentino le ha cortado el micro. Continúe, Juan. Bueno, o que responda David si quiere, que no sé si le tenéis más miedo al Castilla en casa que fuera, un equipo más potente, pero que se puede hacer daño, son solo 2 puntos más. Sí, bueno, yo creo que, como tú has dicho, son un equipo por niños elegidos y bueno, creo que... bueno, que en su campo a lo mejor se pueden hacer un poco más y que pueden sufrir más fuera, pero bueno... Pues vamos, estaba diciendo elegido, el que marcaba los goles este año ya no está allí. Sergio Arribas. ¿Qué? O sea, que tampoco están este año como para tirar cohetes. José Luis, ¿y si rompemos la racha negativa en el campo del Castilla? Marca un gol David del Pozo, tu primer gol de recreativo, y ganamos el partido. Yo es que me da cosa de... Vamos a intentar ser positivo. ¿Qué? Él si marca lo va a celebrar en una caja de gambas, así en el corte. ¿Eh? Dile la celebración que tenga que hacer. No, eso es que yo no sé si darle las bendiciones hoy. ¿Porque no le gusta la gamba? No, me gusta la gamba. Entonces, yo no sé, pero bueno, ya veremos a ver aquí al final del programa lo que hay. Porque el año pasado acerté poco, los años anteriores acertó más. Y entonces nos matamos este año a dar muchas bendiciones. ¿Qué iba a decir, Álvaro? No, diciendo lo mismo que dice Guille, el compañero, ¿no? que el Castilla es un equipo muy rocoso, con jugadores muy buenos, de mucha calidad, pero que no hay que tenerle ningún tipo de miedo. Respeto, por supuesto, porque es el Castilla, pero el siguiente será otro equipo. Y todos son importantes. Porque es una categoría, como he dicho al principio del programa, que tiene equipos muy buenos, desde el primero hasta el último. Es que ahora mismo llevamos 6 jornadas, que todavía son muy pocas jornadas. Ni el Recreativo ahora mismo es el peor, ni va a ser mejor dentro de un mes. Simplemente que hay que darle confianza, pero como aficionados queremos que ganéis, eso está claro. Os voy a poner en un apuro a los tres. Venga. A ver, ¿se va a comer el turrón en Huelva o no se lo va a comer? Es que es una pregunta muy difícil. Yo pensaba que el año pasado no iba a renovar y al final ha renovado. Por tanto, se va a comer los turrones y las gambas y el jamón. Va a seguir todo el año. Yo apuesto por haber todo el año. Y mira que he dicho al principio que no me gusta su sistema de juego. Yo me quiero decir una cosa. Apostar por haber todo el año es que lo va a hacer bien. Porque si lo hacen mal... Pues por eso quiero pensar que lo va a hacer bien. Ya está bien de hacer críticas negativas. Yo creo que no, pero voy a explicar por qué. Porque pasan todos los equipos, incluso en primera división. Cuando gana 3 partidos seguidos, el entrenador es el mejor del mundo y el equipo es el mejor del mundo. Y como pierde 3 partidos seguidos, ya el entrenador lo están cuestionando y lo echan a la calle. Si volvemos a perder, esperemos que no. Sí. Se va a empezar a poner nerviosa la afición primero y la directiva. Y digo yo que la cabeza de Abel puede correr peligro. Pero yo escuché esta mañana a Carlo Ancelotti en una rueda de prensa que lo estaban criticando los periodistas. Y dice, pero si he ganado todos los partidos menos uno. Y aquí estamos al revés, criticando todo. Hemos perdido uno y lo estamos criticando. Es que el fútbol es así. Lo que pasa es que como aficionado, como que nos gusta... Lo que pasa es que Carleto llevaba 5 partidos ganados. Ganado. Entonces nosotros no. Claro, pero, sí, si ahora mismo pierde 2 partidos seguidos, que bueno, ha perdido. Se le echa el fin de semana pasado ha perdido. Si vuelve a perder otro, te digo yo que empiezan a cuestionarle.
Yo creo que respecto a los turrones y las gambas de Navidad, ahora mismo gana el no, por sensación, aunque está claro, venimos de un 0 a 3 en contra, normalmente la sensación está un poquito más cabizbaja. Pero voy a decir con matices, porque es que va a depender de este Tourmalet, de estos tres partidos potentes que vienen de equipos por arriba. Se ha empezado muy mal, porque se puede perder, pero no de la forma que se perdió este sábado. Pero ahora, Castilla, Málaga y Ibiza, que son equipos llamados hasta arriba, eso va a marcar. Y respecto a Abel, es que Abel viene con hándicap. Abel ha empezado esta temporada con hándicap. Abel fue muy criticado y prácticamente estaba dividida la afición, sí, con su continuidad. Hace dos semanas. Y en verano no se quería, o gran parte de la afición se apostaba y parecía que Óscar Arias iba a elegir a otro entrenador. No sé si fue que no había dinero para el finiquito o que apostó por Abel. Óscar ha dicho que por Abel, así que lo creemos. Aquí, que se apostó por Abel. Lo creemos, es lo que dijo el presidente y director deportivo, ya que cada uno le crea lo conveniente. Entonces, se había hablado ya con Salmerón, iba a venir Salmerón. Creo que ahora mismo gana el que no se come las gambas, pero yo espero que sí. Confiemos en el plan, ¿no? El plan de que nos lleva a la mesa. Date cuenta de una cosa: el Madrid ha perdido el primer partido ahora, en el derbi contra el Atleti. Y ya ha empezado alguna gente a criticar. Sí, y ha sido un único partido. Si le pasa al Madrid, que estamos hablando del equipo más potente, imagínate con el Recre. ¿Tú qué eres, el Madrid o el Barcelona? Yo soy del Madrid, pero primero del Recre, por supuesto. No te junte mucho, ¿eh? Pero primero, por supuesto, del Recre. Pero digo que si pasa en el equipo grande... ¿Qué? ¿Cómo es del Recre? Me puedo... Ah, bueno, vale. Pero que si pasa en el Madrid... Perdió el Madrid el domingo y a mí no me dolió. Ahora, pierde el Recreativo y yo tuve que irme un poquito antes de finalizar el partido. Ha sido la primera vez en 40 años que me he ido. Porque era que me daba un infarto. Porque era un tal impotencia que tenía que yo veía que no podía más. Digo, me voy a ir 5 minutos antes porque no puedo más. Porque era una inoperancia que la actitud del equipo a mí no me contagiaba a quedarme. Y me dolió, cuando estaba en el coche estaba yo enfadado conmigo mismo por haberme ido 5 minutos antes, porque era como una falta de respeto. Pero es que no podía más. Yo veía un equipo que era más con el corazón que con la cabeza. Yo me fui 2 minutos antes también, pero no por es nada. Que, porque si me voy andando, ¿no?, por la calle, todo el mundo me viene preguntando: Camacho, tienes que decir esto, Camacho, tienes que decir lo otro. Y entonces digo, ¿qué? Me pego la espantada y no voy con nadie. Tenía que haberle dicho a la gente que es porque no habían venido las camisetas. ¿Qué? Que por eso, que me marcaron que no habían venido las camisetas. Dame una camiseta, sí, todavía no han llegado, ¿Vale? Las camisetas. Las camisetas son una virguería, ¿eh? Sí. No, ya te las enseñaré. Que si por cierto, alguna, este año. Si te gusta alguna, te daré. Los tertulianos tendremos una camiseta, ¿no? ¿Qué? Una camisa o algo, ¿no? Entonces tendré que acertar el resultado. Pues 0-1, te lo acabo de decir ahora mismo, 0-1 y gol de la vida del pozo. Sí, pero eso es que. Como acierte, me llevo todo. Claro, si sale el cariño, como ha dicho, te doy a ti también otra. Pero vamos, es que las camisetas esas son como el cariño verdadero, hay que ganárselas. Aquí, eso de darla así como así, no se puede ser. ¿Qué crees decir tú? Que era el último ya. Nos quedan 5 minutos. No, simplemente eso, que yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Álvaro, que creo que el equipo está haciendo una temporada, como él dice, que ha empezado mal. Lo de irse antes es normal, es el enfado, la frustración que tenemos, es lógico. Pero yo creo que hay que ser un poco paciente, que todavía acaba de empezar la cosa. Ya digo que la gente se estará extrañando que yo diga esto, porque siempre soy el negativo, pero es la verdad. No, pero es verdad. Acabamos de comenzar, hay que ir un poquito más tranquilo. Y bueno, evidentemente, si van pasando las jornadas y esto sigue igual o peor, pues todo el mundo se va a volver en contra, pero vamos a darle un voto de confianza. Llevamos solo 5 jornadas, ¿no? 5 jornadas nada más, es poquito, vamos a ver qué pasa. Quien no te conozca, que te compre. Yo, Silvi, echo de menos en cualquier partido, tanto en casa como fuera, la falta al borde del área. ¿Desde cuándo no tiramos una falta con peligro? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Porque no se hacen jugadas ni por la banda. Yo voy a decir lo que tienen que hacer con esto. Te lo voy a explicar así. Tú solo dices a ver que era vecino mío, pero se ha ido de mi calle. Se ha ido a otro sitio. Y antes por lo menos lo cogía yo en el supermercado y hablaba con él. Y entonces, pues, había otra cosa. Que alguna falta la tira Antonio Domínguez. Que no la tire toda. ¿Qué se llama? ¿Estás tirando ahora? Luis Alcalde. No, tiene todo el alcalde, que deje uno para el concejal. Que es que Antonio, cuando está así por el lado izquierdo, le pega muy bien. Y el otro día, yo, ¿por qué tira este hombre todas las faltas? Vamos a dejársela a otro que las tire. ¿A ti te gustaba mucho tirar las faltas? Hay muy buenos lanzadores, ¿sí?, en el equipo. ¿Quién, aparte de estos dos que hemos dicho, quién hay más? Bueno,
No te sabría decir, pero el otro día nos quedamos tirando tiros y la verdad que hay muy bueno. O sea, tú también le pegas bien, ¿no? Bueno, yo le pego poco, pero bueno, yo lo que tengo que hacer es llegar y meter goles. ¿Sabes quién le pega bien también a José Luis? ¿Calvez? ¿Ha marcado algún que otro gol de falta? El portero. Uno de los que fue criticado en el partido, la verdad que ha venido con una forma que tiene que ir recuperando. Yo creo que por arriba va muy bien. Ahí vemos las imágenes del partido de Luis. Y Galvez, el tercero, lo regala. Yo creo que no le sentó bien el partido. Un jugador que tiene una experiencia bastante importante en categoría. Navas tampoco estuvo muy acertado. No, pero creo que Galvez, tanto en Melilla como ante el Castellón, ha estado muy por debajo del nivel que se le espera. Bueno, pues ahí estamos viendo. ¿Del árbitro decimos algo o no? No, la verdad que no tuvo un mal partido ante el Castellón. Vamos a ver, que hay que ser coherente siempre. Nos salvó de un penalti, ¿no? Como no contaba con el marcador, se nos olvidaba ya. Que estas cosas hay que decirlo también para tener credibilidad, porque si no, luego no tenemos credibilidad ninguna. Por supuesto. Y no nos pitó uno la semana pasada. Que era el codazo ante el Feu. No nos pitó. Bueno, si estamos hablando de este último partido, no estamos hablando de los demás. David, que ha sido todo un placer que hayas tenido la gentileza de acompañarnos en el día de hoy. Que te debo, ahora te voy a enseñar el catálogo de camisetas que vamos a tener aquí a partir de la semana que viene y elige la que te guste, que no te la daré, pero bueno, tú la eliges. Y bueno, el ramo de flores, ¿qué? ¿No? El ramo de flores. El ramo de flores, ¿no? Ya está perdido. Eso díselo tú a José Ángel, que esto es, vamos a ver, pero tenemos aquí. Ay. Esto también tampoco. Esto, mira, estas cosas, tú puedes tener el recreativo. Puede tenerla, porque va a la casa, la compra, no sé cuánto. Pero esta es que ni se compra ni se vende. Esta es como el cariño verdadero. Se la damos solamente a quien nos da la gana. Muchas gracias. Y además, bueno, tú niños no tienes, chicos no tienes, ¿no? Yo no. Entonces, si va a dar una cosa para el chico, pues no tiene, no hay nada tampoco. Que Luis, tú le has puesto inhibidores de frecuencia a la camisa nueva que me has regalado, de los micros no me han hecho bien. Que ya ha decidido que va a cantar. Claro, porque no se ha puesto bien, tenía algún fallillo, yo creo que tienen inhibidores. No, ¿verdad? Que va. No, hombre, me ha encantado. Con todo lo que yo quiero que vale. Te quiero a ti, todas esas cosas, eso va a ser. ¿Resultado? Mira, me repito, 0-1. 0-1. Empate a 1. Voy a hacer positivo, ¿no? Ya, las cosas están variando. Mi optimismo inquebrantable hace que un 1-2. Vamos a ganar. Yo no quiero que le metan ningún gol a Rubén, hombre. Pero es que ahora mismo no veo al equipo tan bien defensivamente. Rubén es amigo mío. Venga, si quieres te compro el 0-2, venga. El 0-2. Con un gol de Del Pozo, que no ha marcado nunca el pobre. Te voy a decir una cosa. ¿Se le ha quitado ya la calva que tenía aquí a Rubén en la barbilla? No te fijas en esas cosas, ¿no? Bueno, porque cuando estuvo en el Melilla, del estrés que tenía, se le hizo aquí la calva. El año pasado la tenía ya un poquito mejor, porque estuvo tranquilito, pero yo no sé cómo la tendrá ahora. ¿Qué tu resultado cuál es? 0-2 yo creo también. 0-2 también. Yo tengo claro. 0-1 en el último minuto de penalti injusto y que lo tire aquí el amigo. O también, tú no lo tiras, también, ¿no? Me vale. También. Que muchísimas gracias. Nada, nosotros nos vemos aquí el próximo martes a partir de las 10:30 de la noche. Esperemos que con 3 puntitos más en el casillero. Mientras tanto, seamos.